babe. And we can go far, we can get away. So we can have a little fun like a holiday. My baby chance to our love, so we're celebrating. I've been searching for true love, but I never thought I'd find you. When I look into your eyes, all I think is paradise. If my heart is a jot, you're number one from end to start. If my heart is a mixtape, the mixtape is bound to blow. If my heart is a track, now you the play, replay, rewind. Billboard, you number one on my Billboard.
El Día Internacional de la Mujer, ¿es un día para celebrar o es un día para valorar? ¿Qué piensas tú? Hoy tenemos un día muy especial, invitadas especiales con el tema el Día Internacional de la Mujer. Son invitadas quienes representan en el país que residen y quienes desarrollan mucho el tema mujer. Le damos la bienvenida a nuestra querida Verónica Sosa, fundadora y directora de She y alrededor de ellos, de She, otros, vamos a decir, otras empresas, otros proyectos. Bienvenida, Verónica, Verónica, nativa venezolana, pues te damos la bienvenida, Verónica, y muchísimas gracias por ser parte de esta corta interacción, vamos a decir. Gracias A por ti, tu tiempo. Rosia. A ti, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, esperando al debate. Qué bien. Bueno, sí, vamos a un debate, vamos a hacerlo como una interacción así muy, muy sencillo y normal. Y pues ahora le vamos a dar la bienvenida a Marta. Marta desde Italia, nativa ecuatoriana, residente en Italia, Génova, representante del canal o creadora fundadora del canal Latinos, así es, ¿verdad? Hora Latina en Génova. Muy buenas noches. Bienvenida, Marta. Gracias, gracias por la invitación. Antes que nada, Roxy. Hola, Verónica. Y buenas noches a todo el público que me está siguiendo. Marta Arriaga García, desde Génova, ecuatoriana y directora de Hora Latina Online. Muy bien, muchísimas gracias Marta por tu presentación. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Glenda, Glenda, representante de la Fundación y directiva de la Fundación MEVIF, Desarrollo del Emprendimiento. MEVIF, que significa Mujeres Emprendedoras Bellas y Fuertes, Desarrollo de Emprendimiento de Fase Cero. Bienvenida, Glenda. Hola, buenas noches a todas y buenas noches al público que nos está viendo por medio de esta página de Rosy Increago. Y también pues la bienvenida a nuestras grandes emprendedoras, empresarias que están con nosotros hoy. Y bueno, es un día muy especial para hablar de la mujer. Muy bien, entonces el tema de hoy es el Día Internacional de la Mujer, un día para celebrar o un día para valorar. Aquí vamos a continuar con nuestro debate, la opinión de cada una de nosotros. ¿Qué piensas tú, Verónica? ¿Es un día para celebrar o es un día para valorar, ser valorada? Bueno, la verdad es que te digo algo, me parece que es un día para celebrar, conmemorar, valorar a la mujer y todo el trabajo que hemos venido haciendo y desempeñando desde hace muchos años. Entonces, creo que hemos alcanzado hoy día, por ejemplo, o estamos varias organizaciones trabajando por la paridad de género, por la inclusión, la igualdad. Muchas empresas y también organizaciones trabajan por el derecho a la mujer y el empoderamiento femenino, el liderazgo femenino. Entonces, para mí, quiero dejarlo que la gente lo disfrute. Hoy mismo tenía una entrevista temprano y me dijeron, y no quiero abarcar mucho para escuchar a mis compañeras, pero hoy me preguntaron eso, me dijeron que no era celebrar por todo por el cual había nacido esto, ¿no? Por la situación del por qué nació este día. Pero en realidad, pasando el tiempo, a medida que ha pasado el tiempo, nosotros estamos conmemorando ese día, dando las gracias a las mujeres que intercedieron o que trabajaron para que nosotros hoy día podamos celebrar lo que se ha logrado hasta hoy día y todavía lo que falta, ¿no? Entonces pienso que deberíamos tomarlo por un lado positivo para alentar a la mujer y para sí, para dar esa rosa, ¿por qué no? Y reconocer ese empoderamiento femenino. ¿Por qué tenemos que estigmatizar un día? Sí, nació porque murieron muchas mujeres hace años en una fábrica, pero ha pasado el tiempo, conmemoramos y honramos la memoria de estas mujeres y hoy día somos muchas mujeres las que trabajamos por el empoderamiento femenino, por la igualdad, por la paridad de género.
Gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por tus palabras y tu mensaje hacia todas las personas que nos están mirando y con esas palabras de motivación y de también de claridad, más que de motivación, claridad en cuanto al tema, ¿no? Y que al mismo tiempo entonces abarca todo, celebración y también valoración, libertad de desarrollo. Ok, Marta, te damos la palabra a ti con el tema, ¿el Día Internacional de la Mujer es un día para celebrar o es un día para valorar? Comparto totalmente con nuestra compañera porque yo considero que este día, como todos los días, las mujeres tenemos que celebrarnos todos los días, tenemos que festejarnos todos los días, porque todos los días somos mujeres, nunca dejamos de serlo desde que hemos nacido. Y es un día especial, es un día que en la tristeza hay que ser felices, porque como dijo nuestra compañera Sosa, es un día donde perdieron la vida varias mujeres por adquirir derechos, adquirir derechos no solo para ellas, sino para todas las mujeres en el mundo. Y poco a poco lo hemos estado logrando. Y más que derechos, yo creo que una palabra muy importante es respeto, porque la mujer merece respeto en toda la extensión de la palabra, en todas las áreas, en el trabajo, como madre, como hija, como mujer, porque faltando respeto, yo creo que nosotros tenemos todo. Sí, muchísimas gracias, Marta, por tus palabras, por tus mensajes. Mensaje en cuanto al tema de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Ahora le vamos a dar la palabra a Glenda. Glenda, tu mensaje en cuanto al tema, el Día Internacional de la Mujer, ¿es un día para celebrar o es un día para valorar? Bueno, Rosy, muchas gracias a todas las participantes que han dado su opinión. Yo por mi parte, como parte de la directiva de la Fundación MEVIF, de Mujeres Emprendedoras Bellas y Fuertes, de Desarrollo y Emprendimiento, quiero dar mi opinión que no solamente es una celebración a nivel mundial o a nivel nacional de la mujer, sino de la mujer trabajadora, de la mujer emprendedora, de la mujer que se ha, por medio del tiempo, claro, podemos decir en los tiempos de antes, era también la fase de las mujeres en que permanecían más en casa, que no tenían la participación en el medio social porque no era posible en esos tiempos. Entonces, gracias a esa emancipación de la mujer en ese tiempo, es que todas hemos progresado y nos hemos dado cuenta que todas las mujeres somos capaces, que somos, tenemos que tener igualdad, igualdad de conocimiento, igualdad de capacidad y igualdad de ser humano. Y más que todo, también que tenemos el voto y la voz para poder enfrentarnos en cualquier rango social, sea en tu hogar, sea como ama de casa, sea como madre, sea como trabajadora, sea como empresaria, en cualquier nivel tenemos que dar a conocer de que todas y todos somos capaces, todos podemos, y este Día Internacional de la Mujer podríamos decir es un día hoy especial para celebrar, pero para mi parecer, tenemos que celebrarlo todos los días, porque desde el 1975, al parecer, 76, que se proclamó la independencia de la mujer, pero también la mujer como mujer trabajadora, como mujer parte de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Podemos, como lo dije, podemos votar, podemos dar el voto, hasta inclusive si nos deseamos, que deseamos hacer, podemos ser hasta presidente de un país. ¿Por qué no? Entonces, salud y brindo por todas las mujeres emprendedoras, trabajadoras, y esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Glenda, por tu opinión, por tus palabras en cuanto al tema, el Día Internacional de la Mujer.
Richard, tenemos preguntas tal vez. Bueno, primero que nada quiero saludarles en este día tan Se nos quedó espectacular mudo, como es el Richard. Día Se de nos la fue de mujer, Richard. donde se celebra Richard, eso un es por ahí, suceso. Richard. En medio de Demasiado Bueno, primero que nada una quiero empezar por saludarles en este día tan espectacular, el Día de las Mujeres, donde más que nada se conmemora un suceso doloroso para la humanidad y sobre todo para las mujeres, ya que fue por la búsqueda de sus derechos y de las igualdades que ocurrió una terrible tragedia hace mucho tiempo atrás. Y bueno, está grabada en la historia. Y qué bueno que la historia no se haya quedado así, de manos cruzadas, sino que se haya marcado un hito y se haya otorgado este día, el 8 de marzo, a la mujer, a la madre, a la esposa, a la hija. Y recordar que no solo es este día, sino que todos los días deben ser el Día de la Mujer. Bueno, Gracias. Muchísimas gracias, Richard. por acá nos envían saludos nuestra estimada Patricia Merizalde desde Esmeraldas, Ecuador. También nos envía saludos nuestra estimada Diana Vanessa desde Esmeraldas, el sector de Codesa. Saludos también desde Machala, nuestra querida Cruzcaya Pereira. Le enviamos un cordial saludo a ella también. En Cuenca está nuestra querida Elis Quispe también. Saludos para ella. Y bueno, por ahora no tenemos preguntas, estimada. Adelante. Muy bien, pues si no hay preguntas, pues significa de que estamos siendo claras. Muy bien. Bueno, mi opinión en cuanto al tema, el Día Internacional de la Mujer es un día para celebrar, es un día para valorar. En mi propia opinión, respetándolas todas, mi opinión es que es un día para valorar y como tiene que ser todos los días. Y ese valor principalmente tiene que venir desde el hombre para que la mujer pueda desarrollarse, pueda desarrollar sus habilidades, pueda desarrollar su potencial, emprender, que su idea, plasmar su idea en algún, qué sé yo, en algo que le guste hacer y sentirse también valorada como mujer y no solo como ama de casa, no solo como la madre que está a las 24 horas con los niños, sino ese apoyo que se necesita en el hogar tiene que principalmente venir del hombre, del género masculino, para que así de esa manera haya un apoyo mutuo, no solo un apoyo desde el hombre a la mujer, sino que de ambos. No con el hombre tampoco, que el hombre se cargue todas las responsabilidades de la casa y del hogar, sino que también la mujer también tiene esa puede ayudar en esa participación, puede ayudar en esa colaboración. Entonces, lo principal para que esta mujer pueda brillar, cuando una mujer brilla, es porque detrás hay un hombre que nos está apoyando. Y si en caso no haya un hombre, pues la mujer fluirá brillando sola, porque las ideas nadie se las va a detener. Entonces, mi comentario o mi mensaje de hoy es que necesitamos, no tanto necesitamos, es como una ley que seamos valoradas todos los Así días. es. Todos los días por nuestras parejas y nosotros como mujeres valorar a nuestras parejas para que ellos también puedan fluir. Entonces, ahí como siempre, hay un dicho que dice, detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Pero ¿por qué no se dice Así detrás de una buena mujer hay también un buen hombre? O sea que no hay, viceversa, claro. para mí no hay este género, o sea, ni masculinismo ni feminismo. Tiene que Somos haber igualdad. seres humanos. Y pues, si hubiese el Día del Hombre, pues también lo celebraríamos, ¿no? Pero Es el Día hoy del Padre. van a ser también el Día de la Madre, ¿verdad? Entonces, Rosy, dígame. a mí me gustaría opinar sobre lo que estás diciendo. Yo creo que es bastante importante entender que todas las mujeres o cada ser humano es grande sin el otro. Me refiero
a que el poder del ser humano está en reconocer la grandeza que cada quien tiene en su interior. O sea que el hombre o la mujer no se completa por un hombre o por una mujer. Me refiero a que nosotras como mujeres no necesitamos a un hombre al lado para poder brillar o para poder ser respetadas. Primero, así, el respeto nos lo damos nosotras. Así para es. Poder ser respetadas y amadas, tenemos que amarnos a nosotras mismas. Así entonces, es. Si nosotros queremos inclusión, entonces hay mujeres que no tienen una pareja. Y si estas mujeres no tienen una pareja, no pueden depender y ese bicho no les caería bien a ellas. Entonces creo que es importante definir que cada mujer, cada una de nosotras, brilla con y sin con su propia luz. Pareja. ¿Me entiendes? Sí, exactamente. Yo creo que eso es muy importante. Exactamente, justamente eso fue lo que dije, ¿no? Si hay una pareja, entonces el apoyo tiene que venir mutuamente, pero si estamos solas, no tenemos la pareja, vamos a brillar y a hacer todo lo que nosotros queremos hacer si tenemos esas posibilidades o si buscamos la posibilidad. Entonces hablé de los dos géneros, de las dos situaciones, estando sola o estando acompañada. En el momento de que estamos como pareja, el apoyo tiene que ser mutuo. Estamos solas, pues brillemos en todo lo que podamos y lo que tenemos. Eso es mi comentario. O sea que humano, igualdad del ser humano. Y al mismo tiempo también he comentado de que no, si no hubiese el nombre masculino y el nombre femenino, o mujer o hombre, entonces hubiera la igualdad. Y pues ya que hay estos nombres, pienso que pueden quedar como nombres, pero debajo de estos nombres estamos los seres humanos. Y es así como yo me comunico y me conecto con todas las personas. Eso fue lo que dije antes, y no, tal vez no lo dije muy, muy claro, pero sí, exactamente. No creo que, creo que la mujer y el hombre, tanto la mujer como el hombre, pueden brillar independientemente, pero también pueden brillar juntos. No solo independientemente, juntos. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo me separo por lo que es que no me dejó, que no es verdad. El apoyo mutuo de una pareja es el brillo de cada uno, de los dos juntos y de los hijos, si es que así los hay. Si es que en este caso habrá. Entonces, ¿juntos o juntas? Uh-huh. Así es. Eso es. Ya depende de cada uno. Exacto. Así es. Esa es mi opinión en cuanto. Perdóname, una cosa que quisiera aclarar como migrantes que somos, no es mi caso porque yo vine, mi migración es un poco diferente porque yo vine pequeña a Italia y estoy acá por amor al país, porque bueno, me he criado acá y amo mi ciudad donde vivo ahora, Italia, no, por eso echo de menos mi país, ¿no? Pero hay que recordar que las primeras que migraron, el 90%, han sido mujeres en esos tiempos. Y que los hombres se valieron de las mujeres para a su vez luego poder migrar. Y lo seguimos viendo en las migraciones que se siguen dando aún ahora en países latinos y no solo, ¿no? La mujer se la echa de menos, pero al momento dado es, digamos, entre comillas, no quisiera, es una palabra un poco fuerte, pero se aprovecha de la mujer para que dé el primer paso, ¿no? El hombre, hay veces, sabemos que los hombres se esconden, hay hombres también que se esconden atrás de la mujer, ¿no? Y la mujer es más arriesgada, es más aventurera, tal vez, y son las que han sacado adelante muchas familias durante la migración. Vuelvo y repito, no es mi caso, pero mi mamá en su tiempo fue una de aquellas. Ella migró, bueno, luego se separaron, pero he visto muchos casos, o la mayor parte, por lo menos acá en Italia, han sido las mujeres las primeras que han abierto camino para el hombre luego. Así que hay que dar merecimiento, hay que reconocer la mujer desde tiempos muy antiguos ha sido aquella que ha llevado adelante el hogar, ¿no? Ha llevado adelante la familia. Recordemos también en las épocas prehistóricas, el hombre sí iba a cacería, pero luego la mujer, como aún ahora, también lo hacía, pero se ocupaba de los hijos, de la casa, y el hombre
hace solo su trabajo de máxima. Son pocos los hombres que luego llegan a la casa y ayudan con los niños y hacen las tareas del hogar, ¿no? Son pocos. En cambio, nosotras mujeres somos multifacéticas, hay que decirlo, hay que reconocerlo. No quiero ser feminista, no quiero parecer feminista, pero es así. ¿O no? ¿No comparten conmigo? Bueno, yo pienso que, ¿puedo decir algo, Rosy? Yo pienso que respecto a eso, ¿no? A mí me parece, ¿cómo te digo? Que el hombre, según las palabras que escuché hace un momento de nuestro compañero Richard, cómo ellos prácticamente valoran a la mujer, porque también salieron de una mujer. O sea, si nos vamos a ir desde hace muchos tiempos atrás, fuimos creados el hombre, la mujer de la costilla del hombre, pero después de esa mitología, de Adán y Eva, se puede decir, ha sido la vida formada y transformada de acuerdo a la, desde la mujer. O sea, nosotros somos las personas, sí, son dos. Por eso te digo, así como la mujer tiene un rol importante en la vida, en la sociedad y en todo el mundo, pienso que van de la mano. Tanto la mujer como el hombre tienen un rol importante en toda fase de la vida. Hay muchas personas, se puede decir, inconscientes, como ya sea hombre o ya sea mujer, que no están conscientes de en realidad el valor que es el de la mujer y de sí mismo del hombre también. Porque como tú dices, la mujer prácticamente es el pilar de la casa, que está bien formada. Porque el hombre puede trabajar, puede traer el alimento diario, la comida, puede, en los tiempos de antes. Ahora ya estamos en una etapa de emancipación donde es el hombre y la mujer los que traen el alimento diario, también de la comida, que trabajan, que trabajamos todas, que tenemos derecho de igualdad, derecho de, como lo dije antes, en la sociedad. Pero pienso que tanto el hombre como la mujer merecen el respeto de valor, de valorización. Por eso digo, como Rosy dijo, es un día de celebración, es un día de valorización. Pienso que las dos cosas, pero para mí pienso que el día de valorización debe ser todos los días, y el día de la celebración, como hoy, un día, 8 de marzo, estamos celebrando como el Día de la Madre, como el día de nuestro cumpleaños, pero sin embargo, todos los días agradecemos a Dios que estamos vivos y que es nuestro día, porque si amanecemos es un día más, tenemos nuevas oportunidades, tenemos nuevas metas, tenemos nuevas ideas, tenemos muchas cosas. O sea, pienso que es una celebración constante de la vida de acuerdo a cómo la persona lo desee ver. Entonces nosotros como mujeres podemos ser el incentivo para muchos hombres y para muchas mujeres y para muchos jóvenes y cualquier etapa de la vida de las personas que se encuentren, en que se valoren, de que nos valoremos y de que y que sepamos qué tanto importante somos en un hogar, en un trabajo, en un vínculo social, en una reunión con amigos, dándonos el respeto, la comunicación y respeto a cada persona, a cada ser humano, tal y cual como piensen. Pero si podemos dar un granito de arena a cualquier persona para que pueda ser consciente de esta vida tan bonita y esta celebración tan bonita que es la vida mismo, la mujer, el hombre. Bueno, somos un mundo y somos naturaleza viva. Eso quería decir. Bueno, Glenda, gracias por tus palabras. Y pues, sí, continúo diciendo, el Día Internacional de la Mujer para mí es todos los días. Y pues y la valorización de, si la tenemos todos los días, entonces todos los días serán los días de celebrar. Entonces, o sea, no todos los días tal vez hay la posibilidad de recibir una flor o lo que sea hoy día, ¿no? Es muy caro, muy costoso. Que no sea algo comercial, ¿no? Sino que en la transformación de la valorización, pues entonces viene
la celebración. Entonces, eso es mi concepto en cuanto, y desde la práctica, por cierto, en cuanto a lo que es el Día Internacional de la Mujer. No, hay muchas maneras de... Hay muchas maneras. Cualquier día nos pueden regalar una flor, ¿verdad? Sí, no tenemos que esperar justamente una vez al año para que eso suceda. Estamos sí, también con las pijamas, estamos siempre... Siempre y nuestra querida Marta, Verónica, yo pienso que hay muchas maneras de valorar a una persona, no solamente recibiendo algo simbólico, una flor o una comida o una joya. No, yo pienso que eso es comercial. Pienso que más vale la valorización viene desde cariño, gracias por este desayuno que me has hecho, gracias por esta comidita, o gracias por estar, gracias por existir. O sea, pienso que no solamente tiene que ser... no solamente tiene que ser simbólico, sino más vale la actitud en la que nosotros podemos estar frente a otra persona. Ya como lo dije, no solamente de la mujer hacia el hombre, ni del hombre hacia la mujer, sino también de mujer a mujer, de hombre a hombre, o lo que sea, siempre y cuando lo hagas con amor, de corazón, que lo sientas en realidad. Porque esa es la verdadera valorización, porque mientras nosotros nos valoramos, podemos valorar al resto. Porque si nosotros no nos valoramos a nosotros mismos, no podemos ver bonito y el valor que tenemos al frente. Entonces, eso es algo muy importante. Sí, lo que pasa es que muchas veces las mujeres y los hombres no saben cómo valorarse. Y cuando uno no sabe cómo valorarse, tampoco puede valorar al otro. Entonces, yo creo que lo primero es enseñarnos cómo valorarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo pienso que ese es uno de los, por ejemplo, hace unos días estuve hablando, le pregunté a una persona que cuáles eran sus cinco top five de los valores, ¿no? ¿Cuáles son los cinco valores más importantes para ti, por ejemplo? Y no me supo contestar, porque no es una pregunta que normalmente se haga, lo hacen quizás algunos coaches, algunas empresas para desarrollar lo que es el trabajo, ¿no? Los planes de negocios, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los valores de una empresa? Pero, ¿cuáles son nuestros valores? Y muchas veces no logramos valorarnos porque no tenemos, y sobre todo en estos momentos, si vemos desde hace un año, muchas familias han perdido los negocios, se han perdido vidas, y ha habido un año todavía que hasta aquí en Bélgica, no estamos en lockdown, pero hay muchos establecimientos que están cerrados y las condiciones o los reglamentos son distintos, ¿no? Entonces, ahora la gente está también sentida. Han aumentado las tasas de divorcio, han aumentado las tasas de problemas psicológicos, porque la gente está metida en su casa, ¿no? Entonces, está eso de cómo nos valoramos en momentos de crisis, ¿no? Porque a veces... Por ejemplo, aquí cada una es fundadora de un negocio, seguramente tiene claro cuáles son los valores, seguramente tiene ya unos años que podemos ir bajando y también subiendo con nuestras, por ejemplo, emociones, pero las personas que quizás no estén el día a día en esto y que quizás no sean fundadoras o sean emprendedoras sino están en sus casas ahora, ¿cómo hacemos o cómo, qué le diríamos para valorarse? ¿Cuál sería el primer paso, digo yo, ¿no? Por ejemplo. ¿Te puedo contestar? Claro, por supuesto. Como tú mencionaste sobre el valor de la persona, que hay muchas personas que están en las situaciones en las que mencionaste, yo pienso que el primer paso, el requisito principal de la persona, sea hombre, sea mujer, es primero tomar la decisión del cambio. Decisión de si no me encuentro bien, si no estoy bien en la situación en la que me encuentro, si no estoy bien con lo que estoy haciendo, si no estoy bien con lo que está a mi alrededor, ese es el primer paso para valorarte como persona, buscar ayuda, saber qué es lo que tú estás haciendo mal o qué es lo que estoy haciendo bien. Si estoy haciendo algo mal, no me voy a sentir bien como persona. No me voy a desarrollar ni en tu campo, familiar, ni peor, profesional. ¿Por qué? Porque todo viene en conjunto. Si nosotros como eje
principal de un hogar, no estamos bien, ya sea como madre, ya sea como fundadora, como tú dices, de una institución o como lo que sea, si no estamos bien nosotras, como robles, se puede decir, bien puestas y con los pies bien puestos sobre la tierra, se nos viene todo abajo. No va a venir nada positivo. ¿Por qué? Porque vamos a estar nosotros así, que no sabemos qué hacer. Entonces, el primer requisito o el primer punto para que uno pueda desarrollar tanto personal, profesional y en todo campo, es tomar la decisión de dejar ese tabú de miedo, de no poder decir no me siento bien, necesito ayuda, quiero salir de esto. Si no tomamos esa decisión, vamos a seguir en ese círculo vicioso y vamos a fracasar. Entonces, creo que ahí empieza el fracaso. Entonces, nosotros, bueno, mi papel como coach emocional y motivacional es de dar ese estímulo a cada persona, sea hombre o sea mujer, a tomar la decisión del cambio. Si no estás bien contigo mismo, si no van bien las cosas en mi negocio, si no van bien las cosas en mi hogar, si no va bien con mis hijos, si no estoy haciendo bien las cosas en mi hogar. Eso es un tabú que muchos nos cuesta tomar la decisión de buscar ayuda. Eso es lo principal. Después el resto viene por añadidura. Soy muy creyente también. Yo agradezco a Dios y agradezco a todo lo bueno, pero he tenido que también trabajar mucho en mí, porque así como digo, nadie es perfecto, todos nos equivocamos, todos tenemos derechos del cambio, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero sí hacernos conscientes de que qué podemos hacer para ser mejores. Gracias. Muy bien. Mi aportación. Sí, el primer paso para mí, bueno, vamos a decir, no sé si será el primero o el segundo, pero el primer paso, bueno, mi opinión es sentir que estamos sintiéndonos mal. Es eso, todo lo que pueda colaborar, nada más. Qué bueno. Si no te sientes que te estás sintiendo mal, no hay acción. Y darle la vuelta a lo que el ego dice, pues no, tienes que ser fuerte. No, siéntete mal, tírate al piso si es de tirarte, llora si es de llorar, ponte lo que, pero siéntete mal, ya está. Eso no. Mira, Rosy, lo que estás diciendo me gusta mucho porque la transformación, hay una frase de Osho que dice, por la herida entra la luz, para nosotros poder convertirnos. Para poder convertirnos y transformarnos, tenemos que pasar por ciertas, y lamentablemente es así, no es que escojamos, porque el ser humano es un poquito terco, ¿no? Entonces, el sufrimiento nos lleva a tomar la acción de dejar de sufrir o de sencillamente desaparecer, ¿no? Entonces, cuando dices siéntete mal, me gusta porque, claro, siéntete mal, pero no por un periodo largo de tiempo, por favor. Sí, ¿no? Bueno, el tiempo que es que solamente estando mal, así como dice Rosy, es claro. Que eso es lo que está pasando mucho ahora. Todo el mundo se encuentra mal, pero, tanto emocional como físicamente. Exacto, pero por largo tiempo nos enfermamos, por eso te digo. O sea, es bueno, el tiempo tuyo es perfecto, ¿vale? El de cada quien. Pero el sentir el dolor nos lleva a pedir ayuda y lo que dices es de que la gente no le gusta pedir ayuda, es cierto, y hay que fomentar un eso. Tabú, de que no pueda, claro. A veces, chicas, el problema viene desde el pasado, porque muchas veces se crecen en ambientes, en familias, con problemas, y van a buscar una familia y la convierten también en una familia problemática, ¿no? El papá violento, el marido violento. Entonces, hay que llegar a un punto realmente, como dice Roxy, de sentirse mal, pero reconocer que eso es mal, que eso no, ese no es un sentimiento bueno, que ese es un sentimiento de dolor, porque muchas mujeres transforman ese sentimiento de dolor como algo que es normal y no lo es.
Creo que también a veces encontrar personas que te ayuden a identificar ese sentimiento, ese dolor, ese es lo mejor, es lo mejor que pueda ocurrir, ¿ya? Porque a veces las personas están ciegas. Yo les voy a contar mi propia experiencia. Hace 8 años yo pasé por una situación de vida, protección de vida, y pues donde estuve un año y medio, en total fue un año y medio, de lo que parecía ser todo mal, o sea, todo mal, y pues me paré tan fuerte que decía, no, yo tengo que seguir porque yo quiero ver cuál es el final. Y llegué al final, sí, para sentirme mal, o sea, para ver que lo que yo quería ver, para, o sea, confirmarlo. Llegué al final, y luego, 3 meses después, seguía mal, porque era un periodo bastante fuerte. Bueno, la situación fue, según lo que se dice, fuerte, ¿no?, en esos momentos. Pero ya llegó un momento que yo ya nada, o sea, que absolutamente nada externo ni nadie podía ayudarme, porque yo decía, ¿pero qué significa todo esto? Entonces lo único que hice fue sentirme mal. Y del sentirme mal, al otro día me sentí totalmente bien, que es la que tienen acá. Antes no tenían esto. ¿Entiendes? Entonces debajo del sentirme mal, entonces luego llegó el me siento bien, y aquí renace la que se siente bien y sabe qué es sentirse mal y qué es sentirse bien en esas como palabras, pero que no quede como palabras sino como práctica. Eso lo hablo con mucha firmeza en base a mi propia experiencia, y luego todos los estudios que se hacen hacia el ser humano, la salud. Entonces eso es mi concepto, mi práctica o mis palabras desde la práctica. El momento que se sienta mal, siéntase mal y ya está. En vez de llorar, llore y luego ahí vea qué sucede. Sí. Si te quieres quedar llorando para toda la vida, quédate, pero ya sabes que esos problemas ya de uno mismo. Pero al sentirse mal, ser honesta consigo mismo es la clave para decir, desde esta honestidad y de este sentimiento, levanto o me quedo. Son dos. Pero hay una, hay esa diferencia, Roxy. Tú has conocido el estar bien también antes. Hay personas, mujeres, que no han conocido esa diferencia, que han pasado del mal del hogar, del papá, de la mamá, de la familia, la madre humillada, al malestar con un compañero, un esposo. Entonces, claro, se les hace más difícil, ¿no? Porque te digo, no por experiencia mía, pero lamentablemente he conocido mejor familias, mujeres que han salido de un hogar, o sea, conversando, desahogándose sus problemas familiares, etcétera. Poco a poco van hablando de la familia, del hogar, de la infancia, y te das cuenta que es un seguir, es una continuación. Pero ya es bueno, o sea, reconocer todo. Como una cadena. Sí, como una cadena. Pero ya un momento que la reconoces, como le dijo una persona, tú te has dado cuenta que hay esta continuidad y que no está bien porque no te hace estar bien. Entonces hay que ponerle fin, hay que pararla. No es fácil porque son personas que han estado acostumbradas, que para ellos es la normalidad. Muchas mujeres lo han logrado. Sucede mucho en el mundo entero, pero la decisión es de cada persona. La decisión de un ser humano no tiene que estar específicamente conectada toda la vida con una genética emocional familiar, sino con en el momento que uno decide de querer sentirse bien, tú decides sacar todo, y ya sea con la ayuda de un profesional o por decisión propia, tú lo puedes, es posible. ¿Sabes? Es una cosa que depende de cada ser humano. Sí. Y entonces, yo pienso que de una u otra manera, todos, como dicen acá en Holanda, el que hausche es epicentrausche. O sea, quiere decir de que cada persona es única, es un mundo, y todos tenemos algo que trabajar en nosotros. O sea, no es que, así como yo digo, yo también he pasado, así como Rosy ha tenido su experiencia, yo también he pasado por muchas experiencias, las cuales también pasé también por un bloqueo emocional muy fuerte, en la cual yo pensé que también así
muy mal. O sea, nosotros tenemos que ver, parece mentira, ver en realidad qué es lo que nos pasa. Como dice Rosy, sentir, qué pasa, qué es lo que hay aquí, por qué estoy así, por qué me siento así. Entonces, pienso que cuando nosotros nos hacemos conscientes de que en realidad hay algo que trabajar, es donde damos el primer paso al cambio. No al cambio, no sea, yo no quiero decir cambio a divorciarte o a dejar cosas de atrás, no. El cambio a ese sentir, ¿por qué estás sintiendo eso? O sea, ¿por qué te estás sintiendo mal o por qué te estás sintiendo de esa manera? ¿O qué quieres hacer y cuáles son los impedimentos para que te sientas bien, se puede decir? O sea, yo pienso que todas y cada uno tenemos siempre algo que trabajar. Yo pienso que desde que nacemos hasta que morimos no dejamos de aprender. Totalmente de acuerdo, señoras bonitas. Yo quiero despedirme porque tengo una conferencia en 3 minutos. Ha sido un placer estar con ustedes. Igualmente, cariño. Gracias. De haberlas conocido y haberlas escuchado, yo me voy con el tema de lo que es cuidar la mente, cuidar tu cuerpo y cuidar tu parte espiritual, y con esta triada crear negocios con propósito. En She decimos partir del ser para poder hacer, y yo le agrego el compartir, porque aquí estamos haciendo eso, compartiendo, y eso es lo que es de mujer, la competencia más no la competencia, para luego por definitiva tener como resultado el tener experiencias, dinero, etcétera. Entonces me tengo que ir, lamentablemente la conversación está buenísima. Les mando un super abrazo y aquí a la orden en Bélgica para lo que haga falta. Un abrazo, gracias. Richard, y un saludo gracias a la audiencia. Gracias, Verónica, nos mantenemos en contacto. Gracias por claro que sí, Rosy, muchísimas gracias. Adiós, Verónica, mucha suerte, chao. Muchos éxitos. Gracias. Feliz día. Final del día. Ok, sí. Chicos, entonces vamos a ver si hay más preguntas, algunas preguntas, y en base a eso pues también continuamos, porque creo que ya es una media hora, que el objetivo es 35 minutos, el objetivo fue media hora, y ya pues el tema internacional de la mujer es un día para celebrar, es un día para avanzar. Al final, como han escuchado toda la conversación, es un día para valorar y al mismo tiempo la celebración viene, la valorización viene de la mano con la celebración, y esto tiene que ser todos los días y no solo un día. Y celebrar no significa tener todo el día que dar un regalo. Celebrar significa también decirle a la mujer o al hombre, si hay una pareja, pues tómate el tiempo que yo hago lo que tú haces, un ejemplo, para que tú vayas y puedas hacer lo que quieres, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, y así apoyo mucho. Si estamos separados, estamos solos, pues somos libres para volar como queramos de la capital de manera. Pero mira, ahí está Marta. Pues sí, al final la celebración, como dije, no depende necesariamente de una pareja. Si la celebración se puede hacer en cualquier momento como un ser humano y no como una pareja, como se ha dicho que tiene que ser el lugar, ¿no? Pero no, entonces eso es mi opinión final. Le vamos a dar el paso a Richard a ver si hay preguntas, y pues y con eso nos vamos a despedir del tema el Día Internacional de la Mujer. Ok, estimada Roche, comentarles que tenemos saludos por acá. Vamos a saludar a Francisco Villalba Carbo, que nos dice desde Guayaquil, Ecuador, saludos para todas. También saludamos a Edwin Pérez Uberuagua, que nos dice saludos desde Madrid, presente los gracias latinos acá. Oh, nuestro Edwin, ya. Yeah. Ah, sí, lo conoce a Edwin Pérez. Tú también, Richard. Bueno, muy que bien. Que tuvimos la conferencia la vez pasada, ¿no? Él, ¿no? Espectacular. Saludos. Espectacular. Bueno, entonces, saludos a todos. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen. Vamos a seguir compartiendo este video para que lo puedan ver. Y más que todo a estas mujeres que pues todavía no saben el concepto de lo que es valorarse. La valorización siempre depende de nosotras mismas, la decisión de sentirnos bien. No dependemos de que
o mejor dicho, no nos tomemos ese papel de mujer, pues todo lo puedo, de mujeres todo tiene que estar bajo mi control. No, todo es compartir y eso ya es una valorización. Delegar dentro del hogar como que si fuera una empresa, del hogar hacer todo juntos, todos, y no solo la carga del padre o la madre en este caso, sino todos juntos. Y eso es un tema de valorización. La decisión, perdón, de sentirnos bien, viene de nosotros mismos, sea del hombre o sea de la mujer. Seres humanos somos, de independientemente del nombre hombre o nombre mujer, nombre feminista o femenino o nombre masculino, somos seres humanos, y desde ahí tiene que partir todo. Me sacas de la cámara, dice que voy a tomar. Sí, muy lindo, me ha encantado compartir con todas ustedes también. Entonces yo también me despido. Hemos interactuado una noche, no es cuestión de competencia, no estamos compitiendo, nosotros no competimos, yo a lo menos no compito nunca, porque para mí todas tenemos un valor y una capacidad muy grande para amar, y el amor es el que prevalece toda la humanidad. Entonces para mí pienso que todas podemos. Bueno, entonces con esto nos vamos a despedir y vamos a decirte, Marta, muchísimas gracias por tu tiempo y disponibilidad, y Richard por tu aportación, Glenda por tu tiempo, y pues gracias. Hoy te así culmina el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Richard, y bueno, pues sigamos festejando como sea. Internamente, todos los días. Está linda, encantada, bueno, Marta. Chao, nos quedamos. Chao, adiós. Adiós. Gracias. Adiós, y gracias también por tu invitación. And we can go far, we can get away, so we can have a little fun like a holiday. My baby chance to our love, so we're celebrating. I've been searching for true love, but I never thought I'd find. When I look into your eyes, all I see is paradise. If my heart is a chant, you're number one from end to start. If my heart is a mixtape, the mixtape is bound to blow. Play, rewind.